En los tres videos pasados ya platicamos un poco de parte entera, de parte fraccionaria y vimos un problema. Ahorita lo que te quiero dar es otro truco en el cual está involucrada esta función y dice lo siguiente. Truco. Dice el número de múltiplos, el número de múltiplos de J, de J, entre 1 y N es parte entera de N entre j. ¿Va? Entonces vamos a platicar un poquito de qué quiere decir este truco. Vamos a ver un ejemplo primero para ver a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, si tenemos n igual a 11 y tenemos j igual a 3, ahorita son puros enteros, ¿sí? Este j y este n son números enteros y son enteros positivos. Entonces, si tenemos n igual a 11 y j igual a 3, según la formulita, el número de múltiplos de 3 entre 1 y 11 es parte entera de 11 entre 3 y vamos a ver si sí si es cierto. Pues cuáles múltiplos de 3 hay entre 1 y 11. Pues está el 3, está el 6 y está el 9 y son los únicos, ¿verdad? Y de este lado qué obtenemos. Esto de acá es igual, pues a ver, 3 por 3 es 9, entonces este numerito es más grande que 3, pero 12 entre 3 es 4, entonces es pues menor que 4. Entonces esto es parte entera de 3 punto y cachito que es igual a 3 y en este caso funcionó. Va, entonces esta fórmula nos ayuda a encontrar los múltiplos de 3 entre 1 y 11, pero vamos a ver por qué funciona, entonces vamos a preguntarnos por qué. Por qué... si quieres intentarlo ahorita es el momento, puedes pausar el video, pero bueno, ahorita ya voy a empezar a dar un argumento de por qué funciona este, esta formulita de acá. Entonces lo que queremos hacer, es encontrar cada uno de los múltiplos de j ¿verdad? Entonces, el primer múltiplo de j que podría estar ese sería j, luego tendría que ser 2j, luego 3j, y así sucesivamente, y tenemos que llegar hasta un cierto número, hasta un mj, que siga siendo menor o igual que n, ¿verdad? Todos estos son mayores o iguales que 1. Y entonces, justo tenemos que llegar a la m, que haga que sea, que m por j sea menor o igual que n, o sea, el entero más grandote que podamos. Tal que m por j sea menor o igual que n. Entonces queremos, déjame ponerle por acá con otro color. Entonces queremos el mayor n, mayor entero, perdón, m, entero m con mj menor o igual que n. Pero como todo es positivo, podemos pasar la j dividiendo. Y entonces esto es lo mismo que pedir el mayor entero que sea menor o igual que n entre j. ¿Esto te suena conocido? Pues sí, justo eso es la parte entera, ¿verdad? La parte entera de un numerito, eh, digamos, de n entre j es el mayor, entero, el mayor entero que es menor o igual que ese numerito. Entonces, pues ya con la pura definición salió luego, luego, ¿verdad? Así. Este, la parte entera. Bueno, m es igual a la parte entera de n entre j. Y entonces aquí tenemos justo parte entera de n entre j múltiplos, ¿verdad? 1 por j, 2 por j, 3 por j y así hasta m por j, o sea parte entera de n entre j por j. Muy bien, hasta ahorita eso está eh, muy sencillito. Déjame pasar a un problema en el cual se puede utilizar esto que acabamos de ver. Entonces el problema está bien bonito y dice lo siguiente, dice problema, problema, dice... A ver, lo voy a poner así con color verde. De verde limón. Entonces dice sea dj igual al número de divisores. Divisores de J. ¿Va? Es el número de divisores de J. Entonces, muestra. Muestra que. Y aquí va una igualdad bien padre. Dice, muestra que DD1 más D de 2. Más ta ta, ta más b de n es igual a parte entera de n entre 1, más parte entera de n entre 2, más y así sucesivamente hasta más parte entera de n entre n. Entonces, esto es lo que dice el problema. Otra vez, si quieres intentarlo, tienes que hacerlo en, en este momento, porque ya voy a empezar a decir la solución. Entonces, la solución la voy a poner aquí abajo: solución. Y hay varias formas de decirlo, pero hay una que me gusta mucho, porque es muy... muy visual. Pero mira, antes de empezar a, a resolver el problema, déjame poner un ejemplo... por acá... entonces dice ejemplo, vamos a ponerle n igual a 12 para ver qué pasa, para que veas que está súper padre esto de acá. Entonces si le ponemos n igual a 12, pues vamos a tener que calcular ciertos números de divisores, ¿verdad? Esto es para ir agarrándole un poco de práctica a esto de números de divisores. Entonces aquí voy a poner... J, y aquí voy a poner divisores de J, y voy a hacer una tablita, ok, algo de este estilo. Entonces vamos a poner acá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y cuáles son eh, la cantidad de divisores que tienen? Pues el 1 solo tiene a 1 como divisor, el 2 tiene a 1 y a 2, tiene 2 divisores, el 3 tiene a 1. Y a 3 son 3 divisores. Y los números primos, perdón, a 1 y a 3 que solo son 2 divisores. Entonces los números primos en general solo tienen 2 divisores. Así, el 5 también tiene 2, el 7 tiene 2, el 9 no es primo, el 11 tiene 2. Ahora vamos con los otros. 4 tiene 3 divisores, 1, 2 y 4. 6 tiene a 1, 2, 3 y 6. Aquí van 4. Aquí va el 8 eh, que es 1, 2, 4 y 8. También son 4 divisores. Aquí son 3, 1, 3 eh, y 9, aquí son 4, 1, 2, 5 y 10, y aquí son 6, bueno, los puedes contar tú. Ojo, ahorita, bueno, después vamos a ver eso, pero cuáles cuáles tendrán una cantidad impar de divisores. Eh, a lo mejor lo puedes ir pensando. Bueno, no es el chiste de este problema, pero esa es una pregunta que te puedes hacer y después la vamos a ver. Va. Entonces, ¿cuánto da la suma de este lado? Pues aquí van 5, y otros 3 son 8, y otros 2 son 10. Luego tenemos 4 que son 14 y otros 6 son 20, 20 y otros 7 son 27 y 2 son 29 y 3 son 35. Entonces de este lado tenemos que la suma es 35. Y luego, ¿qué sucede con parte entera de 12 entre 1, más parte entera de 12 entre 2, más ta ta, ta más parte entera de 12, 12 entre 12. Pues a ver, parte entera de 2 entre 1 es 12. Le voy a poner por acá. Esto de acá es 12. Luego 2 entre 2 es 6 punto y cachito. Bueno, es 6 de hecho, 6.0. Entonces aquí nos queda 6. Luego 12 entre 3 es como 4. Entonces es 4. Luego más 3. Y luego llegamos a 12 entre 5. 12 entre 5 es 2 punto y cachito. Entonces aquí nos queda 2. Luego entre 6 es 2, exactamente.

De este lado. Entonces está padre, ¿verdad? Pero sería latosísimo tener que hacer esto para todos los números. Entonces ahorita, aunque ya vimos un ejemplo, tenemos que dar un argumento que nos ayude a probarlo en general. Déjame pasar para acá abajo. Y la idea va a ser la siguiente. Vamos a hacer una tablita. Me voy a poner aquí. Tablita. Tablita. Y entonces tenemos una tablita de la siguiente forma. Aquí tengo una línea. Voy a usar la herramienta de línea para que quede más derechito. Más o menos, ¿eh? A lo mejor también quedan un poco chuecas las líneas, pero, pero no tanto como si las dibujara a mano. Algo de este estilo, más o menos. Luego algo de este estilo. Así, 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 y así. Más o menos. Bueno, voy a poner. Bueno, así está bien. Entonces lo que vamos a hacer es aquí ponerle 1, 2. Ah, ya puse el, con herramienta de línea. 2 ta 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 y así hasta que lleguemos a n y aquí también 1 2 ta 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 y así hasta que lleguemos a n entonces la regla es que vamos a llenar esta tablita con puntitos pero pero solo podemos poner un puntito si el número del renglón divide al número de la columna por ejemplo el 1 divide al 1 y por eso aquí va puntito el 1 divide al 2 y por eso aquí va puntito entonces el 1 divide a todos entonces toda esta tiene puntitos Luego el 2 divide al 2, aquí tiene puntito. El 2 al siguiente que divide es el 4, entonces ahí tendría puntito. Entonces nada más vamos a tener puntitos. Bueno, a lo mejor aquí debería de poner una división. Algo así. Y aquí debería de poner otro puntito. Entonces nada más vamos a tener puntitos cuando este divida a este sale. El n divide al n, entonces aquí va puntito. Pero la pregunta es, ¿cuántos puntitos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos puntos? ¿Va? Bueno, pues yo te afirmo que contando los puntitos de acá vamos a poder eh, demostrar este problema de aquí arriba. ¿Y cómo está eso? Ah, pues fíjate, eh, mira, la cuenta es eh, va de esta forma. ¿Cuántos puntitos hay? Pues para saber cuántos puntitos hay podemos ver cuántos hay en esta fila y luego ver cuántos hay en esta fila y luego ver cuántos hay en esta fila, ta 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 y luego ver cuántos hay en esta fila y sumar todos esos. Pero ¿cuántos puntitos hay? En esta fila de acá, ah, pues hay n puntitos, ¿verdad? Y n es igual a la parte entera de n entre 1. Luego, ¿cuántos puntitos hay en esta fila? Ah, pues hay tantos como múltiplos de 2 de 1 a n. Entonces, en esta fila hay n entre 2 puntitos. Luego, en la fila 3, hay n entre 3, así parte entera, puntitos, porque hay 1 por cada múltiplo de 3 entre 1 y n, y eso es justo. Lo que dijimos acá arriba, ¿verdad? Es el truco. Entonces aquí hay n entre 3 y así hasta acá que hay n entre n. Entonces si alguien te pregunta cuántos puntitos hay, es la suma de todo esto, ¿va? Entonces aquí le voy a poner con una llavecita que esto de acá es el número de puntitos. Ah, pero todavía no hemos acabado. Puede ser que tú en vez de querer contarlos por renglón, los quieras contar por columna. Y esa es otra forma, ¿verdad? Vemos cuántos hay aquí. Lo apuntamos, cuántos hay aquí, lo apuntamos, ta, 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 cuántos hay acá y lo apuntamos. Y luego si sumamos todo eso, debe de ser también el número de puntitos. Bueno, entonces vamos a hacer eso a ver qué nos queda. Acá en la primera columna, ¿cuántos puntitos hay? Pues uh, teníamos que, que, cuando hay un puntito, este número divide a este. Entonces, como solo hay un número que divide al 1, hay un puntito. Hay un puntito, pero un puntito es la cantidad de divisores de 1. Luego, ¿cuántos puntitos hay acá? Ah, pues tantos como divisores de 2. Luego, ¿cuántos puntitos hay en la fila del 3? Pues tantos como divisores de 3. En cualquier fila, en cualquier columna, perdón, eh, digamos en la J, pues justo la cantidad de puntitos que hay son los divisores de J. Así, acá en la, en la columna número n hay divisores de n puntitos. Eso que nos dice que el número de puntitos. El número de puntitos también es la suma de acá. Ah pero es, pero pero está súper bien, verdad, porque el número de puntitos sorpresivamente ah bueno, también es igual al número de puntitos y así esta suma de todos estos números es igual a esta suma de todos esos números y eso es justo lo que queríamos demostrar. entonces estos son iguales y le voy a poner aquí y terminamos, terminamos sale entonces este es un problema en el cual se puede utilizar este truco de acá. Y te voy a apuntar aquí otro problema por si quieres intentarlo. Eh, después lo voy a pasar en algún PDF y, y voy a hacer todo más padre, pero ahorita para que lo vayas intentando dice lo siguiente. Problema. Ahora sea s de j igual a la suma de los divisores de j. ¿Va? Entonces ahora lo que queremos ver, lo que hay que demostrar, por demostrar, es que s de 1 más s de 2 más ta, 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 más s de n es igual a parte entera de n entre 1, más 2 veces parte entera de n entre 2, más 3 veces parte entera de n entre 3, 3 más y así sucesivamente hasta n veces parte entera de n entre n. Ok, ahí está el problema, si quieres intentarlo, pues inténtalo. Eh, y bueno, te lo dejo de tarea moral. Bueno, nos vemos hasta la próxima.